Corte B presenta noticias, reportajes, entrevistas. Corte B Noticias, emisión nocturna. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan de N3 en el Istmo de Tehuantepec, luego del sismo de 8.2 grados que afectó a la entidad. El presidente Enrique Peña Nieto decretó el 7 de septiembre como Día de Luto Nacional. Suspenden actividades programadas para el fin de semana en el Teatro Macedonio Alcalá por los daños en la infraestructura. Muebles históricos de la Verde Antequera presentan daños en su estructura ocasionados por el terremoto. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Esta es la tercera edición de Corte B y queremos saludarles primero de manera solidaria a todos, a todas, a todos los oaxaqueños, a todas las oaxaqueñas que en el transcurso de las últimas horas han tenido alguna complicación en su familia, en su patrimonio, en sus actividades. Hoy queremos ser solidarios desde este ejercicio informativo y hacer con ustedes, obviamente, votos porque pronto, pero muy pronto, se restablezca la normalidad en su vida, en sus comunidades, en las actividades que desarrollan todos los días. Esta noche estamos enlazados también en la señal de Oaxaqueña Radio 92.9 de frecuencia modulada a través de la línea telefónica 501-6230, extensiones 114-117, para escucharle a usted. Y queremos dejar esta oportunidad de las redes sociales para establecer comunicación con usted, con nosotros y conocer los detalles de lo que pasa en donde usted nos recibe. Acompáñenos, por favor. Comenzamos. Estamos de regreso y al inicio de este esfuerzo informativo, primero queremos agradecerle a usted que tenga la gentileza de acompañarnos, le decía, y decirles que han sido para la entidad, para el estado de Oaxaca y en los valles centrales, una jornada de pesadilla. Han transcurrido casi 36 horas de trabajo ininterrumpido, completo, en materia informativa, desde las lluvias de antier, la jornada de ayer, luego las lluvias otra vez en la noche que generó complicaciones por la creciente de ríos en los valles centrales y en algunas otras regiones de la entidad, la tragedia de la Sierra Mazateca y luego el terremoto que nos une en esta tragedia a por lo menos unas 8 entidades de la República Mexicana. El epicentro de este terremoto de 8.2 grados ha sido en Pijijiapan, Chiapas, en los límites de Chiapas y el estado de Oaxaca. Aquí en esta entidad conocemos el saldo, al menos 45 personas muertas, 45 o 46, la mayoría de ellos solo en la ciudad de Juchitán, cerca de 36. Y justo ahora estamos haciendo un enlace también con nuestros compañeros del estado de Chiapas. Saludamos a Lina Castañón, del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, quien nos comenta de las actividades que han desarrollado, de la información que se ha generado en esta entidad vecina, luego del sismo registrado la noche de este jueves, de ayer jueves. Te escuchamos. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio de Corte de Noticias en esta tercera emisión. Efectivamente, bueno, como tú lo has mencionado, Chiapas fue el epicentro de este sismo de 8.2 grados en escala de Richter que se registró la noche de este jueves alrededor de las 11.49 horas. El sismo tuvo como epicentro 133 kilómetros al sureste de Pijijiapan, dejando severos daños materiales y obviamente se tiene el registro hasta el momento aquí en Chiapas de al menos 12 personas fallecidas, principalmente en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Villa Flores, Pijijiapan y Jiquipilas. Hasta el momento las autoridades estatales realizan recorridos en las calles de la ciudad para brindar atención a la población. De acuerdo al último reporte del Servicio Sismológico Nacional, en Chiapas se dejó sentir un sismo de magnitud, obviamente réplica de este primer terremoto, de 4.3 grados alrededor de las 17.54 horas, sin que se registraran mayores daños. El gobernador Velasco pues encabeza la sesión del Comité Estatal de Emergencias y ha ordenado acciones de atención a la población. Pues como bien es sabido, este viernes se suspendieron clases en todo el estado, y en tanto se realizan labores de evaluación. Esto es importante mencionar, no se elaboró tampoco en edificios estatales, municipales y federales, se suspendieron las actividades con el fin de realizar la evaluación en los edificios y evitar obviamente mayores accidentes.
Cabe resaltar que los habitantes cercanos a la costa fueron evacuados de manera preventiva ante la alerta de tsunami que hace algunas horas ya fue cancelada. Además que como medida de precaución la Capitanía de Puerto Regional de Puerto Chiapas cerró la navegación a las embarcaciones pequeñas. Te comento que por lo pronto ya están activados los centros de acopio en diversos puntos de la ciudad para apoyar a las personas que se encuentran en los refugios temporales que se han habilitado en los 122 municipios. Este es el reporte, Armando. Coronel, ¿alguna duda a lo que te puedo informar? Humberto Cruz de este lado, pero además agradecemos mucho la colaboración. Estaremos en contacto con ustedes y solidarios también. Gracias, Humberto, y bueno, un saludo a todos nuestros amigos allá de Corte de Noticias, tercera emisión. Muy buenas noches. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, déjeme comentarle, mire, en la región del Istmo de Tehuantepec es la zona de impacto de mayores afectaciones por este sismo de 8.2 grados. Y en el transcurso de las últimas horas sigue el recuento de actividades. Vamos de inmediato precisamente con el reporte. Y hasta el momento se tienen contabilizados más de 240 inmuebles con daños totales. Algunos de ellos parciales, entre ellos, evidentemente, la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. En Reforma de Pineda habilitaron un albergue temporal para las familias damnificadas. Las delegaciones de Cruz Roja activaron también el plan de contingencias en sus 9 delegaciones. En las de Tehuantepec, Salina Cruz, Oaxaca, son las que presentan el mayor número de incidencias. Hay reportes preliminares de por lo menos 70 atenciones médicas de urgencia en distintas regiones de la entidad, en su mayoría originadas por crisis nerviosa, muchas de ellas. Hay personas que resultaron heridas por caídas por objetos dentro de su domicilio durante el movimiento telúrico. Otra parte de Protección Civil, por ejemplo, en Pinotepa Nacional, informa de al menos unas 600 personas que pasaron la noche en albergues y luego regresaron a sus actividades, a sus hogares, luego de la desactivación de la alerta por tsunami. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández, dijo que se encuentran trabajando para restablecer el servicio en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional implementa el plan DN3 y desplegó a cerca de 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas en zonas afectadas, tanto de Chiapas como del estado de Oaxaca, para brindar más apoyo luego del sismo registrado ayer por la noche. La octava región militar, ubicada en Iscotel, desplegó al menos 200 elementos del ejército solo en la ciudad de Juchitán, 100 en Matías Romero, 30 en Salina Cruz, 30 más en Santa María Chadani. Al corte de las 13 horas, el Servicio Sismológico Nacional señalaba que habían registrado 337 réplicas del sismo registrado la noche del jueves. Y como le dijimos, hasta el momento, y sigue siendo un reporte preliminar, porque todavía siguen recibiendo más información, son ya 45 personas muertas. 45 personas que perdieron la vida en municipios de la zona del Istmo de Tehuantepec luego de este sismo ocurrido en los últimos minutos del jueves. Hasta el momento, la presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza reporta cerca de 300 heridos, 31 personas muertas solo en ese municipio en Juchitán. Ya son 34 hasta la noche de este día. Alrededor de 1,000 viviendas siniestradas. El Palacio Municipal se dañó en un 50%. El edificio histórico del Ayuntamiento Juchiteco. En el interior, al parecer, se encontraban también elementos de la Policía Municipal, entre ellos Juan Jiménez Regalado, de 40 años de edad, quien no aparece desde ayer por la noche. En tanto, en el Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes está dañado en su estructura casi en su totalidad. 50% de los enfermos son atendidos en un terreno baldío anexo y la otra mitad en instalaciones del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec en el campo de básquetbol. Ahí son atendidos por falta de ventiladores, por ejemplo, algunas personas y enfermeras con cartones están tratando de refrescar a las personas que están en colchonetas en el piso. Este mediodía aterrizó el avión presidencial, el TP-01, el avión que lleva por nombre, el avión presidencial, como se le conoce, José María Morelos y Pavón, aterrizó en la base aérea de Ciudad Ixtepec, a bordo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
realizaron ese día un recorrido por la zona más afectada, por las zonas más afectadas en el istmo de Tehuantepec. Y de acuerdo con los elementos informativos, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que unidos, le dijo ahí al pueblo de Juchitán, reunido en el parque principal de Juchitán, unidos, dijo, espera que se supere esta emergencia. Ofreció todo el apoyo del gobierno de la República a las familias damnificadas. Enrique Peña Nieto, el presidente de México, dio a conocer que, derivado de la magnitud del sismo y de la tragedia, ha decidido decretar el 7 de septiembre como Día de Luto Nacional y 3 días de duelo en memoria de las personas que perdieron la vida y a sus seres queridos en el terremoto de 8.2 grados. Este muy lamentable hecho, he decidido decretar que el día de hoy se declare luto nacional ante el fallecimiento y de las víctimas que ha dejado esta muy lamentable tragedia, este sismo de esta magnitud. Las banderas en todas las plazas públicas y donde están izadas, pues queden a media asta. Y así quedará declarado como duelo o día de duelo nacional el 7 de septiembre. Por su parte, la presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López, agradeció la visita que realizaron las autoridades estatales, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el presidente de la República, y resaltó la importancia de que las autoridades brinden apoyo a los damnificados. Dijo también que Juchitán de Zaragoza necesita del apoyo de todos para salir adelante. Estas necesidades que tenemos aquí en Juchitán en este momento, como son agua, electricidad, necesitamos medicamentos, necesitamos mucho. Juchitán en este momento está en la calle, como así se dice. Asimismo, en este recorrido el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo acompañado también, le dije, por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien se comprometió a apoyar con la implementación del Plan DN3 a todas las zonas que requieran del apoyo de la Federación. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que se dio una declaratoria de emergencia extraordinaria para 41 municipios del Istmo de Tehuantepec y con ello se activa la aplicación de recursos del Fondo Nacional de Desastres. A su vez, el secretario de Educación Pública de Oaxaca, en Oaxaca, señala que habrán de destinar recursos para reparar los daños causados en las estructuras de por lo menos unas 60 escuelas públicas solo en esta zona de impacto. Y permítame comentarle que hace algunos momentos se confirmó que el presidente de la República canceló su vuelo de la base aérea de Ciudad Ixtepec al estado de Chiapas. Las inclemencias del tiempo, lluvia, viento en esta zona de la entidad, pero también en el aeropuerto en donde aterrizaría el presidente de la República, impidieron que continuara el recorrido. Hicieron una reunión de evaluación, un encuentro con representantes de medios de comunicación y al término decidieron que el avión presidencial regresara a la Ciudad de México. Por lo pronto se suspendió la gira al estado de Chiapas, como se tenía programado. Y como parte del apoyo del gobierno federal al estado de Oaxaca, se ha desplegado a partir de esta mañana en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México una aeronave, un Boeing 727 con 105 elementos a bordo, al menos 100 rescatistas, 3 manejadores, 2 ejemplares o binomios, hombre y perro, además de 4 reporteros de medios nacionales quienes se sumaron a esta cobertura. Entre el personal enviado están también un médico, 9 paramédicos, 30 elementos de aguas rápidas, 30 de salvamento acuático, 30 de trabajo vertical y 2 de estructuras colapsadas. Son rescatistas para este tipo de escenarios que le he descrito. Entre el equipo material de trabajo, contabilizan al menos 50 equipos de zapa, 12 líneas semiestáticas, 20 líneas de vida y 2 generadores de energía, 2 equipos de estructuras colapsadas y 3 extensiones eléctricas de uso rudo, entre otros equipos, material que servirá para brindar apoyo que se requiera ante los daños ocasionados por el sismo y las réplicas y además las lluvias que impactan al estado de Oaxaca. Déjeme contarle que también esta tarde se han confirmado también la salida de al menos 3 grupos de rescatistas voluntarios en la zona del Istmo de Tehuantepec, algunos de ellos procedentes de la ciudad de Oaxaca y de la costa, y habrán de reunirse ahí en Juchitán, Matías Romero y Tehuantepec. Le comento, a causa de las lluvias y del sismo que se registró anoche,
se han reportado al menos 40 cortes en la red de carreteras del estado. El director de Caminos y Autopistas de Oaxaca, David Mairén, confirma que en coordinación con las autoridades municipales y los módulos de maquinaria buscan atención urgente a las carreteras afectadas para garantizar el paso de vehículos lo más pronto posible. En su pantalla algunas imágenes de los daños que se han registrado en algunas de las carreteras de la entidad. Mientras tanto, la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considera que son al menos 70 puntos de bloqueos, derrumbes y deslaves en las carreteras de la entidad. Que ya restablecimos el paso de Huajuapan, Juxtlahuaca en dos tramos y que también derivado del sismo de anoche de 8.0 grados en la escala de Richter y que bueno, pues ahí tuvimos nosotros interrumpida la carretera que tiene a cargo el gobierno del estado a través de Caminos y Autopistas de Oaxaca, que es la carretera Sola de Vega, Juchatengo, El Vidrio, San Gabriel, Mixtepec, San Pedro, Mixtepec, Puerto Escondido, en lo cual ya dimos paso hoy en la mañana. Vale la pena destacar, de acuerdo con la experiencia que nos ha dejado el oficio, las coordinaciones que dan, las instrucciones que dan las autoridades, hay etapas en condiciones de crisis como estas que vale la pena que conozca la ciudadanía para que coordinemos esfuerzos. La meta fundamental inicial es salvar vidas, recuperar el cuerpo de las víctimas y atender a los heridos. Esta es la tarea fundamental, poner a salvo a las personas y es tarea de todos, absolutamente. Autoridades municipales, estatales, federales y de los ciudadanos, de vecino a vecino, vale la pena ejercer la solidaridad. La segunda etapa es la evaluación de la infraestructura, escuelas, caminos, carreteras, edificios públicos, las áreas de concentración como mercados para evitar riesgos. Es una etapa que llevará algunos días también para ir conociendo a detalle. Y la tercera o cuarta etapa sería ya el inicio de las tareas de acopio de información para proceder, en su caso, a la reconstrucción y ayuda de la gente. Para que no considere usted que porque no llegue el auxilio de inmediato, alguien está fallando. Son etapas de contingencia, hay puntos de atención prioritaria por ahora, en donde todavía hay edificios colapsados, personas atrapadas, ahí es donde se concentra la atención, porque en el transcurso del día hemos recibido llamadas, incluso quejas de personas que mencionaban que se cayeron algunas ramas, árboles o bardas y que no llegaba Protección Civil. Protección Civil de ninguna forma llega a levantar bardas, es una instancia de coordinación para facilitar la ayuda, para que lo sepa usted y para que de ciudadano a ciudadano ejerzamos también la solidaridad. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para 41 municipios de esta entidad afectados por el movimiento telúrico. Con estas acciones se reactivan los recursos del fondo para la atención de emergencias. Por esta razón, las autoridades puedan contar con los recursos para atender necesidades urgentes, alimentación, abrigo, salud para la población afectada por el sismo. Los municipios que se beneficiarían, entre otros, Asunción, Iztaltepec, Chahuites, Ciudad Iztepec, Barrio de la Soledad, El Espinal, Gevea de Humboldt, la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, también en Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, en Reforma de Pineda, Salina Cruz, también en San Blas Atempa, en San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Izhuatán, también en San Juan Guichicobi, San Mateo del Mar, en San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Guamelula, en San Pedro Huilotepec, también en Tapanatepec, en Chimalapa, Santa María, en Santa María Guenagati, también en Jalapa del Marqués y en Mixtequilla, en Santa María Petapa, en Totolapilla, en Xadani, en Santiago Astata, La Chiguiri, en La Ollaga, Niltepec, también en Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, en Santo Domingo Petapa, en Tehuantepec, en Zanatepec, Unión Hidalgo, entre otras localidades del Istmo de Tehuantepec. Y mientras le estamos dando a conocer a usted estos datos, en la pantalla de Corte B seguramente aparecen los efectos del sismo. Algunos son verdaderamente estrujantes, estremecedores por la gravedad de los daños, pero también, dicho sea de paso, se han registrado actos de solidaridad entre los ciudadanos, entre vecinos. Hay daños en las estructuras, caída de cornisas, bardas, son algunos de los daños ocasionados en inmuebles, también aquí en la ciudad de Oaxaca, en la zona de monumentos históricos. Luego de este terremoto, le invitamos a ver el trabajo.
sismo de 8.2 grados en la escala de Richter generó daños menores y de consideración en edificios históricos y viviendas de la capital oaxaqueña. Según Protección Civil Municipal, más de 49 inmuebles se encuentran en mal estado, 40 con mediano riesgo, y la cifra se pudo haber duplicado con el movimiento telúrico registrado ayer a las 23.49 horas. Se realizaron los recorridos, sobre todo al centro histórico, donde ya teníamos identificados inmuebles en mal estado, y efectivamente por esta situación que se presentó hubo ya desprendimientos de cornisas, aplanados, muros con fachadas y demás, algunos templos también dañados. Ahorita nos acaban de comentar que el Teatro Nacional Canadá también tiene daños estructurales. Las principales afectaciones son el agrietamiento de estructuras, la caída de aplanados, cornisas y en algunos casos bardas de adobe. El transcurso de la mañana en la ciudad de Oaxaca fue tranquila, con poca gente en las calles y un panorama un tanto desolador. La iglesia de San Juan de Dios, ubicada en la calle de Aldama, quedó con daños importantes al interior luego del impacto de este fenómeno natural, considerado como uno de los más poderosos en la historia de Oaxaca. Pues es un templo antiguo y pues vemos que hay algunas estructuras que ya están muy mal, y este temblor pues vino a ver que todo se, vemos que todo pues está todo cuarteado, los muros, los techos, entonces pues todo el templo está afectado ahorita. El peligro es latente en las calles de la ciudad, ya que existen un sinnúmero de estructuras como en la calle de Independencia, Meriterán, Crespo, La Noria, que podrían ceder por el reblandecimiento del material con el que fueron construidas. Ante esta situación, la dirección del Centro Histórico y Patrimonio Edificado del municipio de Oaxaca de Juárez se dio a la tarea de verificar cada uno de los edificios que se encuentran con daños importantes y colocar cinta preventiva. Estamos acordonando las inmuebles que tengan un alto riesgo de colapso. Identificamos lo que son desprendimiento de aplanados, fisuramientos, agrietamientos, colapsos de algunas partes de muro y también tenemos cerramientos también que han colapsado. Ciudadanos y ciudadanas dieron a conocer su opinión en torno a este fenómeno natural sin precedentes en la historia contemporánea de la entidad. Muy fuerte, bueno, al menos yo nunca había sentido uno tan fuerte aquí en Oaxaca como ese. Ay, algo muy feo, estuvo horrible. ¿Qué hizo su casa? Cuéntame. No, pues salir y pues no se podía mover uno porque se movía todo el piso. Tuve que agarrarme. Pues algo similar, sí, pero no de la misma magnitud. Sí, fue algo totalmente nuevo para nosotros. La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda mantenerse en alerta y establecer zonas seguras en el hogar, ya que hasta el momento se han registrado más de 266 réplicas. Con imágenes de David Cabrera, Corte B Noticias, Edgar Galán. Queremos agradecerle infinitamente a usted la intención de avisarnos. Hay algún desajuste, parece, en la señal, en el audio de nuestra señal en televisión abierta. Se está revisando, evidentemente se está checando. Debe usted comprender, le suplicamos, por favor, que tenga la gentileza de comprender que estamos haciendo un esfuerzo por salir al aire, pese a las condiciones técnicas, orográficas, climáticas que hay en esta entidad. Hay un esfuerzo, un equipo grande en Corte B para tratar de llevar la información. Por lo pronto, ahora nuestra señal en redes sociales tiene cierta cobertura que le agradecemos infinitamente. Nos preguntan más de tres personas sobre las condiciones de la carretera que va al Istmo de Tehuantepec. Debo decirle que es transitable, sí hay paso, pero con mucho cuidado, con toda la precaución. Al menos 6 accidentes, 2 trailers volcados, 2 choques de frente, 2 vehículos varados en la orilla de la carretera y también choques contra piedras en la carretera del Istmo. A veces la velocidad, la desesperación por llegar al Istmo provoca estos percances. Viaje con toda precaución, por favor. Esta noche tome en cuenta que está lloviendo, que siguen las réplicas, más de 300, lluvia y temblor hace que la tierra, las piedras vengan abajo en la carretera en cualquier momento. Por eso le pedimos que lo haga con extremo cuidado, viaje con precaución y si puede, acompáñense con otras unidades para que puedan ayudarse mutuamente en caso de que fuera necesario, pero sí hay paso a la zona del Istmo de Tehuantepec. Por cierto, esta tarde, el área de donde salen las camionetas de pasajeros que van al Istmo estaba saturada, más de 50 personas en espera de conseguir algún pasaje hacia la zona del Istmo. Algunos llamados, por ejemplo, están preguntando por Italí Acevedo Gallegos.
Si alguien conoce, me dice, a Rosa María Armenta y a su familia, ellas vivan en Santo Domingo, Tehuantepec, no saben nada de ellos, de corazón espero, me dice, que estén bien. Entre otros, algunos mensajes de aliento, preguntan cómo se llega a Tehuantepec, por qué no hay señal en algunas zonas de la ciudad. Están trabajando en esto. Queremos saludar vía telefónica también al director de Protección Civil del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca, Marino Hernández, viene a platicar con usted, con nosotros, sobre lo que aquí en esta ciudad ha dejado la lluvia y el terremoto. Marino, director, ¿cómo está? Buenos días. Buenas noches. Buenas noches, Humberto, a sus órdenes. Gracias. Primero, ¿qué balance tienen? ¿Cuál es el recuento para la Ciudad de Oaxaca? Bueno, como bien lo comentas, el día de ayer se atendían primero las afectaciones por el fenómeno hidrometeorológico, el huracán Katia, que nos estaba pues metiendo mucha lluvia aquí en la ciudad capital y sobre todo en todo el territorio oaxaqueño. Esto obviamente vino a agravar la situación con el sismo que se presentó de 8.2 en Chiapas, lo cual generó básicamente afectaciones en el centro histórico, sobre todo por los inmuebles que ya se tenían identificados de alto riesgo. Ahora, entiendo que justo usted y el presidente municipal, algunos otros servidores públicos, estaban en el recorrido cuando les sorprendió el temblor, ¿es correcto? Es correcto. Por instrucciones del presidente municipal, nos encontrábamos precisamente revisando las dos agencias que habían resultado más afectadas por las lluvias, como es San Juan Chapultepec y San Martín Mexicapan. En esta agencia fue cuando nos sorprendió el sismo tan fuerte que se presentó, y por lo cual tuvimos que hacer el despliegue también para poder darle pronta respuesta a la ciudadanía, sobre todo por los inmuebles que ya se tenían identificados como de alto riesgo y que se encuentran en el centro histórico, los cuales resultaron más dañados. Bien. Finalmente, coordinador, ayúdeme a entender, ¿ya tienen algún balance de los edificios históricos, inmuebles catalogados del centro histórico de la ciudad que hayan resultado afectados? Sí, efectivamente, en coordinación con Desarrollo Urbano, el Centro Histórico del municipio de Oaxaca de Juárez, también INAH, que tiene edificios catalogados y centros turísticos, se dio la tarea de poder revisar precisamente todos estos inmuebles, el cual nos arroja un saldo preliminar de 83 viviendas afectadas, 4 templos, los cuales pues básicamente sufrieron daños en cornisas, desprendimientos de aplanados, algunos muros ya de fachadas. Decirte también que nos reporta la Coordinación Estatal de Protección Civil daños en el Teatro Macedonio Alcalá, y esto nos da así se acierta el daño y la magnitud, sobre todo, que trajo este sismo. Bueno, pues coordinador, le agradezco que tome esta comunicación, estaremos en contacto con ustedes. Buenas noches, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, buenas noches. Y mire, como bien lo dice el responsable de Protección Civil, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca informa que el Teatro Macedonio Alcalá sufrió afectaciones a causa del sismo y los daños hasta ahora son en remates ornamentales en este edificio, en la fachada, y algunas fisuras con riesgo de desprendimiento en el interior. También registran fisuras, desprendimiento de lámparas y de piso del salón herradura del ex casino y la pintura del plafón principal, que sufrió algunos daños a causa de la humedad por las lluvias de los últimos días. Frente a este hecho, la Secretaría de Culturas decidió cancelar las actividades realizadas durante el resto de fin de semana en el Teatro Macedonio Alcalá. Bueno, sigo aquí, perdóneme usted, me voy a la 1, me quedo en la 1, le ruego me disculpe, estamos tratando de conocer, es que tengo también otro reporte de último minuto, porque las actividades que se habían programado para este día, este fin de semana, para ser más específico, en el Teatro Juárez, también se han movido de escenario por los efectos del temblor, y para revisar la estructura del edificio del Teatro Juárez, se movieron también las actividades. Sonidos de México es una jornada de música alternativa, por llamarle de alguna forma, y habrán de moverse. Este viernes a las 8 de la noche estaba programado Budapest o Buda Blues, y se mueven hacia la Casa de la Ciudad. Sábado 9 a las 20 horas, Antonio Cisneros en un concierto también en la Casa de la Ciudad, y el domingo 10 a la 1 de la tarde, será en el Centro Cultural San Pablo. Sonidos de México presenta un concierto de Luis Pablo y Miguel Ángel. Estaban programados para el Teatro Juárez, pero se mueven
a recintos específicos. Bueno, en atención a las instrucciones del gobierno del estado, del gobernador de Oaxaca, y pendientes para facilitar el auxilio a alumnos, talleristas y personal administrativo, se suspenden las actividades en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y así lo explican las autoridades. Bueno, ahora comento con usted también, el arzobispo de Antequera y el arzobispo José Luis Chávez Botello hizo un llamado a la sociedad oaxaqueña para que fortalezca la unidad, la solidaridad con las personas que fueron afectadas con el sismo de las últimas horas. Por este motivo dio a conocer que se instalará un centro de acopio de víveres en la calle de Alcalá número 801 y estarán recibiendo productos no perecederos a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 17 a 19 horas. Señala que actualmente están en comunicación con los sacerdotes de la zona del Istmo de Tehuantepec para tener un número un poco más cercano a los templos católicos afectados por este fenómeno natural. El arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, dijo también que habrán de conocer de dónde se desarrollan las misas del próximo domingo a las 12 del día. Por ejemplo, aquí en la catedral será por las víctimas que generó el movimiento telúrico. El terremoto y los huracanes deben ser una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, con los demás y con la naturaleza. Aprovechemos para crecer en responsabilidad social y hacer todo lo que podamos por la justicia, la unidad y la paz. Expresemos nuestra solidaridad con quienes sufren. Tenemos una pausa, regresamos con usted de inmediato, por favor quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Corte B. Vivimos en un estado con una diversidad que nos enorgullece. Es por esta razón que en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca nos encargamos de vigilar que tanto tus decisiones como las de los demás sean protegidas y vigiladas. En el nuevo Tribunal Electoral promovemos una justicia electoral efectiva y oportuna. Porque lo más importante para nosotros es respetar, proteger tu derecho de votar y ser votado. Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. En México, lo bueno cuenta. Este es el sexenio del empleo. Tan solo en los primeros 6 meses del año llevamos creados más de 500,000 de empleos de calidad. Esa es la mayor cantidad de empleos creados en un primer semestre desde que se lleva registro, hace 30 años. Y romperemos el récord de todos los sexenios, 3,000,000 de nuevos empleos. Ingenieros mexicanos, estamos compitiendo al tú por tú con ingenieros de todo el mundo. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Oaxaca necesita de tu ayuda. Tú puedes apoyar donando víveres para los afectados por el sismo de 8.2 grados registrado este jueves y las fuertes lluvias de los últimos días. En la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión estamos recibiendo tus donaciones de cobijas, agua embotellada, alimentos enlatados, leche en polvo, cereales como maíz, frijol, arroz. También aceite para cocinar, azúcar, sal, cloro y botiquín de primeros auxilios. Además de productos de higiene personal como toallitas húmedas, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias y jabón. Puedes traer los productos a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Manuel Gómez Morín, número 116, Colonia Santa Cruz, San Jacinto Amilpas. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Sábados y domingos, de 9 a 14 horas. Teléfono 951-501-6230. Recuerda que con tu ayuda, los oaxaqueños saldremos adelante. Corte B. Corte B. El
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Le comentaba usted, para quien se acaba de sumar a esta transmisión, nos dicen que en algunos lugares todavía registraron alguna falla en el sonido de nuestra transmisión en televisión abierta. Se están haciendo los ajustes correspondientes. Y el error de este reportero frente a cámara, pues es, si usted me permite dar la explicación, debido a que se hace completamente en vivo este esfuerzo informativo. Y además, de verdad, creo que vale la pena destacar el esfuerzo que hacen mis compañeros, compañeras, para copiar la información, debido a la dificultad que tiene también la comunicación electrónica. En el Istmo de Tehuantepec es sumamente complejo enviar y recibir señales, imágenes y video debido a la saturación y la caída del fluido eléctrico en algunas zonas de esta entidad y como esto en otras regiones del estado. Nos preguntan sobre la alerta de tsunami para la región de la costa. Se desactivó desde esta mañana. Pasó lo peor, no hay nueva advertencia de tsunami. Sí la hubo durante la noche y la madrugada. Fue un ejercicio de responsabilidad de las autoridades federales el alertar a las poblaciones en la costa de Oaxaca, particularmente por Salina Cruz y Huatulco. Registraron un incremento de oleaje en un metro y medio, pero no fue de efectos devastadores como algunos esperaban. Y hay que decirlo también, una tarea de responsabilidad de invitar a la gente para que fuera a zonas más altas, y se cumplió incluso hasta en Pinotepa Nacional. Y en la zona de Mazunte, Ventanilla, San Agustinillo, Puerto Ángel, fue de verdad una noche bastante tormentosa por lluvia y luego por el efecto de la gente que subía cerro arriba. Nos preguntan también sobre algunas otras actividades que se han estado desarrollando. Coméntele a la gente que haga caso omiso a los mensajes de pánico y alarmistas que circulan en redes sociales, ya que no es información precisa y solo crean confusión. En esto lo hemos insistido desde hace mucho tiempo. Para empezar, quienes manejamos una cuenta de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, ayudemos publicando solo lo que nos consta, solo lo que podemos verificar. No contribuyamos a la desinformación ni al pánico. Esto es de elemental responsabilidad de todos. Y la otra mitad de este ejercicio es de la gente, para que no se crea todo lo que está sucediendo. No hay quien pueda predecir una réplica en un horario y en una intensidad específica. El presidente de la República señalaba que esperaban una réplica fuerte. Ya pasaron dos, una de 6.1, otra de 5.3, me parece, y están en espera de que pueda registrarse otra réplica. ¿En qué momento? Nadie lo sabe. Ni siquiera sabemos si de veras pueda suceder. Lo que dicen los expertos es que creen que pudiera ocurrir, pero ni hay una hora, ni una forma, ni mucho menos una intensidad. Hasta el momento, le digo, son más de 300 las réplicas registradas. El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez, realizó también, junto con directivos de la máxima casa de estudios, un recorrido de supervisión por las instalaciones del complejo universitario. Fueron revisando la estructura y si había daños ocasionados por el sismo. La Escuela de Artes Plásticas fue una de las más afectadas por el terremoto, y esto obliga a que se reubique en espacios alternos. A los alumnos de esta casa de estudios tendrán que buscarles un espacio diferente. El edificio de rectoría, el administrativo y algunas facultades, como la de arquitectura, sufrieron algunas afectaciones en la estructura. Además, que se registró la caída de una parte de la barda que colinda con la calle Nueva Generación en la colonia El Pipe. El rector de la UAPJO comentó que las dos facultades de arquitectura ayudarán en el esfuerzo de apoyo a las comunidades y a los pueblos de Oaxaca que resultaron dañados. Además, en breve iniciará una campaña de solidaridad con el propósito de asumir en los hechos la responsabilidad social que debe caracterizar a la comunidad universitaria. El llamado es que tenemos que sumar esfuerzos con todos los directores de las unidades, con todos los trabajadores. Requerimos en este momento el apoyo de todos, el esfuerzo, el mayor de los empeños, para generar condiciones de seguridad para todos y todas las estudiantes que asisten a nuestros espacios. Además, hacer un llamado a toda la comunidad universitaria para que, ante una situación de contingencia como la que estamos atravesando por el sismo, por las réplicas que han estado ocurriendo, por el exceso de lluvias, la comunidad universitaria
se vaya construyendo como líder en este proceso de educación, de protección civil. Ruego la comprensión de nuestros televidentes y a quienes nos siguen en redes sociales. Por esta ocasión suspendemos el envío de saludos mientras tenemos espacio para la información que sea de utilidad para todos. Le ruego su comprensión. En línea telefónica está Jorge Oropesa. Él es el coordinador de comunicación social, director de comunicación social en el Instituto Estatal de Educación Pública. Sabe usted, se suspendieron las clases. ¿Por cuánto tiempo? Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches a todo el auditorio. Como bien lo comentas, por instrucciones del gobernador Alejandro Murat, con una preocupación priorizando la integridad de los niños y las niñas y de todos los estudiantes de todos los niveles, este día se suspendieron las actividades con el único objetivo de que los encargados, los directores de las escuelas, se coordinaran y pudieran supervisar la infraestructura de sus instalaciones y así reportarla al instituto. Quiero decirte que a lo largo del día nos están llegando reportes, nosotros de forma ordenada estamos captándolos y analizándolos en coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil y todas las instancias de gobierno que le integran, y estamos ya armando y priorizando la lista de escuelas con afectaciones, haciendo la diferenciación entre afectaciones graves, no tan graves, y medianas, para poder desplegar las brigadas con los asesores técnicos y poder determinar la forma en la que se solventará estas fallas para que se reintegren nuevamente los niños y las niñas a las aulas en estas instituciones, Humberto. Ahora, Jorge, entiendo que comités de padres de familia, directivos de las escuelas y autoridades municipales deberán supervisar el estado físico de las escuelas antes del reinicio de actividades docentes. ¿A quién le reportan? ¿Cómo reporta a la ciudadanía para que sepan en dónde sí y en dónde no habrá clases el próximo lunes? Claro que sí, Humberto. Nosotros estamos informando a los directores. Ellos son los encargados, ellos son los responsables de las instituciones. Ellos tendrán que coordinarse con los otros docentes, con los padres de familia, para, siguiendo unos criterios muy básicos, puedan determinar si existe un riesgo o no. Así lo hemos manejado: si existen grietas en escuelas, si existen bardas o muros colapsados, si existe cableado tirado, lámparas removidas, si existen fugas, en el caso de escuelas que tengan comedor, fugas de gas, y otro tipo de señales que hemos informado dando este ABC a los directivos, y seguiremos, por supuesto, en esta labor. Si detectan eso, les hemos pedido que nos lo reporten. Actualmente, hasta la tarde, se tenían más de 120 escuelas con alguna afectación y se están clasificando para saber de qué manera atacar el problema y poder resolverlo. Por lo pronto, también con la visita del presidente y del secretario de Educación Pública, se determinó en estas escuelas montar, si lo requieren, espacios alternos para que los niños lo menos posible puedan perder clases y recuperar el tiempo que hubiesen perdido por el lapso en el que se recupera y se resarcen los daños en la infraestructura. Queremos decir también, Humberto, como lo ha instruido el gobernador, que lo más importante es la seguridad y que, por supuesto, estamos preocupados por que se recuperen las clases en caso de que avanzaran algunas escuelas sin ser utilizadas, pero lo principal es la integridad de los niños y de las niñas, Humberto. Bien. Pues, Jorge, le agradezco que tenga la gentileza de informarnos. Estaremos en contacto con ustedes también. Muchas gracias, Humberto. Un saludo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Para las próximas horas se espera que en esta entidad, zona de la Cañada, en la Sierra Mazateca, la cuenca del Papaloapan, Sierra Norte, parte de la Mixteca, se sientan ya los embates del impacto de un poderoso huracán también en el norte de Veracruz, y la banda de nubosidad impactará también en esta zona. Si se suspende el fluido eléctrico, si usted tiene por alguna razón que salir de su casa, le recomendamos primero cierre la llave del gas, baje las cuchillas de del fluido eléctrico, si puede desconecte los aparatos electrodomésticos de su casa y manténgase en lugar de resguardo. Si decide quedarse en casa y hay tormenta eléctrica, aléjese de las ventanas, de las
áreas metalizadas, porque pudiera ser también motivo de descargas eléctricas. Esta noche en la ciudad de Oaxaca, en la zona norte, me parece, suroriente, perdónenme, reportan la muerte de una persona electrocutada por lluvia y un cable suelto, y ya estos son efectos secundarios más atribuibles a nuestra imprudencia. Que no le suceda también, por favor. Este viernes también se suspendieron actividades en los complejos administrativos, Ciudad Administrativa, Ciudad Judicial, y la intención también es revisar la estructura de los inmuebles y descartar posibles riesgos luego del sismo registrado en esta entidad. El gobierno del estado de Oaxaca, en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal, determinaron esta medida para poner a salvo la vida de los trabajadores, pero también de los usuarios. Hay que mencionar que durante el recorrido que realizaron esta tarde, el secretario de Administración del Gobierno del Estado, Javier Villacaña, y la dirigencia del Sindicato de los Burócratas del Estado, corroboraron que no hay daños graves en la infraestructura, salvo algunos desprendimientos de plafones. El próximo lunes realizarán un nuevo recorrido y las actividades se normalizarán hasta descartar que no reporten daños. Lo seguirán haciendo este fin de semana, claro, pero con los trabajadores sindicalizados lo hará cada quien en su área de trabajo. El director de administración del Consejo de la Judicatura, Antonio Javier Díaz Aragón, informó que la actividad laboral del Poder Judicial se suspendió en áreas de atención a la ciudadanía, en sedes de Reyes Mantecón y los órganos de jurisdiccionales que funcionan en las 8 regiones de la entidad. En tanto, a través de su cuenta en Twitter, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana informa también que suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso y solicitaron a Protección Civil evaluar las condiciones que tiene su inmueble. También Correos de México suspendió actividades en las oficinas de Oaxaca y Chiapas para revisar sus inmuebles. Bien. Y ahora le comento que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia habilitó 4 centros de acopio, que son oficiales para la recolecta de víveres en favor de las personas que resultaron afectadas por el sismo. La directora general del DIF, Mariana Nazar, dio a conocer que estos centros de acopio están ubicados, tome nota por favor, en las oficinas centrales del DIF en la colonia Alemán, también en las oficinas del voluntariado a un costado de la gasolinera Fonapaz en la avenida Juárez, en el hangar de gobierno del estado y en el gimnasio Ricardo Flores Magón. Reciben alimentos no perecederos, agua, pañales, ropa en buen estado y limpia, clasificada, y también zapatos. Tenemos que estar haciendo equipo con toda la ciudadanía. Es un fenómeno pues que se sale totalmente de control. Fue un sismo muy fuerte. Como ayer lo dijo el presidente, en 100 años no se ha reportado un sismo con esta magnitud y lamentablemente Oaxaca se vio muy afectado, y en específico la zona del Istmo. Nos reportan que los municipios de Juchitán y Matías Romero son los más afectados. Entonces tenemos que estar haciendo equipo todos los oaxaqueños y todos para poder apoyar a toda la gente que más lo necesita. Y en apoyo al sistema DIF Oaxaca, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión instaló un centro de acopio en sus instalaciones, aquí, en estas instalaciones, ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, número 116, en la colonia Santa Cruz de San Jacinto Amilpas, a un ladito del puente del Tecnológico. Recibimos agua embotellada, cobijas, productos enlatados, leche en polvo, maíz, aceite, azúcar, sal, cloro, ropa en buen estado, botiquín de primeros auxilios y productos de aseo personal para que usted pueda ayudarnos en esta colecta. Tenemos algunos llamados de usted que nos hace el favor de acompañarnos. En la colonia Manuel Ávila Camacho, en la ciudad de Oaxaca, no tienen luz. Tampoco en la colonia Emiliano Zapata no contestan por ahora en la Comisión Federal de Electricidad. La Lira de Cautautores de Oaxaca convoca un acopio de víveres también en beneficio de los habitantes del Istmo de Tehuantepec. Realizarán a partir de las 10 de la mañana en el atrio de la catedral una actividad para que usted pueda llevarles ahí los víveres, el apoyo que usted considere. Nos están preguntando sobre este muy aparatoso percance automovilístico registrado en la carretera en la autopista México, cerca de Nochixtlán. Una camioneta de pasajeros, un auto particular que finalmente se incendiaron a pesar de los automovilistas que con esfuerzo, con valentía, utilizaron sus extinguidores para sofocar el incendio. No tengo hasta el momento el saldo fatal. Sé que los mismos ciudadanos ayudaron a sacar a los pasajeros de la camioneta de tipo urban,
que hicieron esfuerzos por rescatar a los conductores, a los ocupantes del vehículo particular, pero no podemos darle todavía el dato. Esta es la imagen del percance. Muchos ciudadanos se detuvieron, trataron de ayudar, sacaron a las personas heridas e hicieron esfuerzos, la verdad, algunos de ellos heroicos. Al utilizar sus extinguidores se ubicaron de tres para tratar de sofocar el fuego. Con todo y eso, el incendio continuaba. El saldo final no lo tengo hasta ese momento, le ruego que nos dé un poco más de tiempo. Pudiéramos especular con alguna cifra, pero nos interesa siempre darle datos concretos, específicos, confirmados. Mientras tanto, le comento, 252 familias de Santa Inés Yatzeche, en la zona sur, en Cimatlán de Álvarez, afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias, fueron evacuadas de sus viviendas y trasladadas a un albergue en San Pablo Huistepec. La información es con Liliana Velasco. Más de 200 familias integradas por 972 habitantes de Santa Inés de Atzeche, Cimatlán, resultaron afectadas por el desbordamiento del río Atoyac desde el domingo pasado. Este viernes comenzaron a ser evacuadas e instaladas en el albergue temporal que se creó en el Salón de Usos Múltiples de San Pablo Huistepec. El agua llegó hasta por aquí, llegó ayer y hoy subió más y ahora ya está dando la vuelta todo por allá. Casi por aquí entró, no subió mucho, pero allá ya está dando la vuelta y ahora ya entró hasta mi casa. Y a eso fuimos ahí a San Pablo, pues, porque nos dijeron que ahí había despensa y fuimos todos, porque ya no pudimos bajar por aquí porque la tienda que compramos está por acá en medio del pueblo. Y no podemos, y aquí si agarramos carrito también tenemos que llevar, nos cobran pues más que nada, porque no nos van a llevar ya gratis para ir a comprar nuestros alimentos. Y aquí no podemos pasar con el agua. Los habitantes lamentaron que el agua se llevara sus cosas y animales, que para llegar a algunas de las tiendas donde compran sus alimentos no fuera posible, que se quedaran sin luz eléctrica y que tengan que resguardarse en albergues o en casas que no son las suyas. A la casa de doña Mariana no la ha afectado todavía el agua, pero el terremoto registrado a las 11:49 de la noche de este jueves, sí, parte de la pared de uno de sus cuartos se cayó. Doña Francisca y su familia se han salvado también de inundarse, pero las aguas negras ya empiezan a emerger de su baño, lo que es un riesgo de infección. El agua está saliendo del drenaje, ese agua nos están haciendo y no podemos cerrarlo, pues ya no pudimos, pues, y lo dejamos, pues, nos tapamos con esta arena y ya no se puede, pues, no se puede. Ahí lo dejamos, pues, ya le dije, pues, ni modo, ahí vamos a estar en el agua, pero sí tuvimos un poquito. En el albergue de San Pablo Huistepec se encontraba una brigada epidemiológica de los servicios de salud de Oaxaca atendiendo a los afectados, así como un representante de la Secretaría General de Gobierno para que intervenga ante Conagua y del sistema DIF Oaxaca para entregar cobijas, botellas de agua, despensas y colchonetas al pueblo zapoteco. Estamos viendo, como nos lo indicó el gobernador por instrucciones de él, personalmente aquí todo el equipo de gobierno, ver la situación en la que se encuentra el municipio y estamos ya viendo la estrategia con la presidenta para evacuar a todas las familias que aún quedan del otro lado por las fuertes lluvias y las inundaciones tan graves que presenta este municipio. Y ahorita ya estamos aquí en el albergue con una gran parte de las familias que ya fueron evacuadas. La presidenta municipal de Santa Inés de Atzeche, María de Jesús Sagueche Martínez, informó que todavía hay un aproximado de 200 personas que se niegan o no han podido salir de sus hogares. Solicitó una lancha para rescatar a quienes se encontraban inundados por 1.5 metros de agua. Ahorita ya estamos evacuando porque ya esa es la orden y las instrucciones del señor gobernador de que ya se evacúe. Entonces ahorita hemos logrado evacuar a casi 150 personas estando aquí con el apoyo del presidente municipal de aquí de San Pablo Huistepec, que instalaron de manera rápido el albergue. El llamado de la edil fue escuchado. Aproximadamente a las 5 de la tarde, un grupo de bomberos de Oaxaca, encabezados por su director Manuel Maza Sánchez, llegaron a la comunidad con una lancha para rescatar a quienes ya no pudieron salir de sus viviendas. El nivel del agua ya había disminuido casi a la mitad, pero otra intensa lluvia amenazaba. Los mismos habitantes sacaban el agua de sus hogares. Se vio
desde niños y hasta personas de la tercera edad, buscando por dónde caminar sin que corrieran riesgo. Varios habitantes estaban conscientes de que tenían que irse a proteger a los albergues. Nos lo hicieron saber, pero se resistían a dejar sus pertenencias, sus animales, sus casas, mismas que ya empezaban a ser saqueadas. Con imágenes de Luis Delgado para Corte B Noticias, Liliana Velasco. Tenemos más llamados de usted que nos hace favor de acompañarnos. Preguntan del paso por el río Salado al Rosario sin complicaciones, es transitable. Nos dice el auditorio también de Plaza Cristal que no les avisaron, tiene daños. Vayan a Reforma de Pineda en Oaxaca, tenemos familias y no hemos podido comunicarnos, nos dice Osvaldo Figueroa. La mayoría de los oaxaqueños hemos perdido, permítame un segundito, Oscar. Gilberto Aguilar Antonio, Reforma de Pineda muy afectado, urge ayuda, nos dice Gilberto Aguilar. En La Asadora, por favor, apoyo para San Juan Guichicovi. Lupita Martínez lamenta lo sucedido de la gente de Reforma. Rafael Rivera, Dios tenga misericordia de Oaxaca. Gracias. Oscar, Oscar nos dice que de las televisiones, etapa de contingencia, luego hablamos de lo demás. Tiene vida, tiene brazos, mi hermano, a trabajar y comprarse otra, por lo pronto. Escuchemos ahora la opinión de esta noche. En la opinión de... El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, como ya se dijo, es un derecho humano de los pueblos indígenas y las comunidades que los conforman, que debe respetarse y hacerse eficaz cuando los gobiernos nacionales o locales vayan a tomar medidas legislativas o administrativas que los afecten, como fue el caso del juicio de amparo número 426/2016, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la comunidad MEPA de San Gabriel del Progreso Guerrero, la cual no fue consultada para la aplicación de un proyecto minero en su territorio, motivo por el cual buscó la protección de la justicia federal vía el juicio de amparo, en el cual es importante resaltar, se ofreció como prueba un dictamen antropológico que fue realizado por un equipo de expertas y expertos, encabezado por María Teresa Sierra Camacho, investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Este dictamen antropológico fue sustancialmente importante para resolver el asunto, pues llevó a conocer que la comunidad indígena agraria de San Miguel del Progreso mantiene una posesión ancestral, mítica e histórica con su territorio, del cual depende integralmente para su reproducción material y espiritual, lo que determinó la cancelación del proyecto de explotación minera en la mencionada comunidad indígena. Esa es la importancia de los dictámenes antropológicos en estos casos, ya que coadyuvan al conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales es imperante preservar, teniendo en cuenta su relación con la tierra, ya que existen proyectos que les afectan gravemente y puede llevarlos a su exterminio. En la opinión de... Gracias, nos escribe Cristian Jarquín, pide ayuda urgente para Unión Hidalgo. Alguien que informe de la Sierra Sur en la zona de Ozolotepec, Yesenia, no tenemos datos hasta este momento, pero estamos buscando algunas fuentes directas de información. Antonio Juárez pide solidaridad para nuestros hermanos en desgracia, particularmente en Juchitán. Juchitán lo necesita urgentemente, pero también los demás pueblos. Vale la pena organizarnos para ser solidarios. Llamados del auditorio, se perdieron unos documentos en la central, asaltaron a la señora Natividad. Lo que le interesa recuperar son sus documentos, documentos de sus hijos. Si usted los encuentra por ahí, seguramente los tiró el ratero. Por favor, ayúdenos a entregarlos aquí, en las instalaciones de Corte B, cerca del puente del Tecnológico, o llámele por favor al teléfono 951-269-0415. Si encuentra documentos oficiales tirados, por favor recójalos, quítelos del agua y ayúdelos a entregar. Muchas gracias. Buenas noches. Corte B presentó. Corte B. Oaxaca necesita de tu ayuda.
Tú puedes apoyar donando víveres para los afectados por el sismo de 8.2 grados registrado este jueves y las fuertes lluvias de los últimos días. En la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión estamos recibiendo tus donaciones de cobijas, agua embotellada, alimentos enlatados, leche en polvo, cereales como maíz, frijol,